Muy buenas a todos ustedes y audiencias de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andrew54. Y esta vez, amigos, tal como ustedes lo están viendo en el título y tal como ustedes lo vieron en la introducción de este video, amigos y señores, se van a presentar noticias, amigos. Y pues obviamente, como están viendo en el título, es lo que vamos a presentar previo a la transmisión que se va a presentar. Sí, amigos, porque se va a presentar una nueva transmisión por parte del equipo de Imaizumi P, amigos y señores, que va a ser exactamente el 16 de septiembre en Japón, amigos y señores. Por lo tanto, pues obviamente estoy hablando de esto porque pues va a ser bastante interesante. Y pues en esta nueva transmisión, amigos y señores, se van a presentar nuevas cosas de las cuales vamos a estar bastante interesados en escuchar, amigos y señores. Sin más preámbulos, comencemos. Entonces, bueno, amigos, continuando con esto y pues empezando primero con las noticias, pues, o con lo que pues ya el juego ya lo va a presentar como noticias. Primero, actualización a la versión 9.0.2 del juego, amigos, en el japonés. Obviamente, como estos son noticias solamente en japonés, se van a hacer concentradas solamente en el japonés, amigos. Sí, señores. Lo segundo que todo que vamos a tener aquí es el inicio o pues la presentación de un nuevo, digamos, de un nuevo debut o algo así. Esto no es una película, amigos. Es más como una, le dicen en Japón, es como butai, que quiere decir, es como una presentación de teatro, por decirlo así, en ese sentido, pero que va a ser solamente y solamente es en línea. O sea, pues digamos que ustedes tendrán que coger sus su computador y todo eso y pues poder ver la transmisión. Obviamente tiene que tener un pago porque esa transmisión no va a ser gratuita, ustedes tienen que pagar. Sin embargo, al pagar para el boleto de entrada o de ingreso a esa transmisión, amigos, ustedes podrán obtener esta nueva unidad. O pues, digamos que en ese sentido, lo que van a obtener es un tiquete que va a poder garantizar la invocación de esta unidad. Pues obviamente según el paquete que ustedes estén pagando, porque hay, digamos, hay distintos paquetes. En realidad son exactamente 4, amigos y señores. Uno que va a ser el más sencillo, que es en formato 2D. Otro que ustedes pueden ver en la transmisión, pero no es en 2D, sino es en modo de realidad virtual, lo cual pues va siendo un poco más increíble, amigos y señores. Y pues según vaya siendo el orden, inclusive el paquete más caro es como el paquete de puerto, por decirlo así, en ese sentido, haciendo pues que todos los integrantes del mismo gremio que, o pues de un grupo concreto, puedan ver esa transmisión en conjunto, amigos, por decirlo así, en ese sentido. Pero en todos los paquetes ustedes podrán obtener el tiquete que va a invocar esta unidad, y esta unidad se llamará Shion, amigos. Sí, señores, una unidad de elemento de oscuridad, en la cual pues digamos que sus técnicas, hay muchas de soporte, pero más que todo no es un soporte como de cura o algo parecido por el estilo, sino más es un soporte para poder dar mayor agresividad a los aliados del escuadrón, amigos. Sobre todo de elemento oscuridad, para incrementar ataque tipo corte y para incrementar todos los ataques y todas las defensas. Sobre todo pues digamos todos los ataques, digamos el elemento oscuridad, y para, pues obviamente como dije antes, incrementar el modificador de ataque de tipo corte, amigos. Bastante interesante decirlo de este soporte, porque pues digamos que con Nero también tenemos la posibilidad de poder incrementar todos los ataques de las unidades de elemento oscuridad. Sin embargo, con esta unidad el grado de incremento es mucho mayor, amigos. Sí, señor, entonces por lo tanto digamos que es bastante interesante. De poder mágico y todo, seguramente pues ya la unidad está disponible, obviamente. Digamos que en ese sentido, en el japonés ya todos ustedes pueden invocar la unidad. Si ustedes ya han pagado por ese paquete, obviamente ustedes pueden obtener la unidad. Sin embargo, pues obviamente la parte de la ilustración, la parte de todo eso, pues digamos que la unidad ya también viene con actualización directa a nivel 97, lo cual pues digamos que ustedes la pueden ilustrar inmediatamente después de invocarla. Claro, obviamente teniendo los fragmentos y los fragmentos de elementales y de la unidad necesarios para poder hacerlo, amigos. Sí, señores. Ahora bien, continuando con esto, y esto va siendo muy importante, tenemos nueva transmisión, amigos. Sí, señores. Nueva transmisión, amigos. O sea, eso va a ser bastante interesante porque estoy seguro que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, obviamente, pero es hora de mencionarlo aquí, amigos, y es hora de nueva transmisión. De los temas que se van a presentar, por ahora no han sacado como detalles justos acerca de esa transmisión, pero sí han sacado uno bastante interesante y una previa, lo cual me parece más interesante, y es que se va a presentar nueva colaboración, posiblemente para octubre, amigos. O sea, vaya, 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 vaya. Llegó hora de ahorrarse todas las gemas que uno pueda, porque se viene lo bueno, amigos, y se viene lo caliente. Por decirlo así, aquí vamos a ver, porque en serio, en la transmisión que se va a presentar, ellos están verificando que van a presentar la iniciación de una nueva colaboración. ¿Qué tipo de colaboración? No se sabe por ahora. Ustedes pueden hacer sus apuestas, pueden escribir sus sugerencias, pueden adivinar qué colaboración va a ser, con qué juego, con qué anime, con qué
en los comentarios de este video. Y también voy a dejar un thread en el Discord de mi grupo, en el grupo de mi Facebook y también en el Twitter, para que ustedes puedan contestar a ver qué clase de colaboración va a ser en el juego esta vez, obviamente, porque pues ya llevamos un poquito, digamos, no más de 15 días, por decirlo así, en ese sentido, desde que terminó la colaboración con Shingeki no Kyojin, y ya los manes están anunciando una nueva colaboración para octubre, que va a ser lo más probable, amigos, sí señores, lo cual pues me dejó bastante traumatizado. Así que pues, como dije antes, amigos, yo quiero ver en esos comentarios, que llenen esa caja de comentarios de sugerencias, de sus opiniones y todo, así que adivinar qué colaboración, es decir, pues con qué anime o con qué videojuego van a hacer esa colaboración, amigos, sí señores, o va a ser esa nueva, sí, va a ser la nueva colaboración del que va a presentar el equipo de Image MVP el 16 de septiembre en Japón, amigos, sí señores. Entonces, bueno, amigos, no siendo más por ahora, pues esto va siendo todo en el video del día de hoy. Déjenme decirles, el video pues no es que sea tan corto, sí, le di mucha redundancia al tema, lamento mucho eso porque pues yo soy así, amigos, pero igualmente me toca decirlo detalladamente para que ustedes le queden en la cabeza lo que estoy escribiendo, sí señores, amigos. Primero, nueva unidad que solamente se puede invocar pagando un boleto para acceder al teatro, obviamente que va a ser solamente en línea del juego, amigos, sí señores. Unidad nueva que es bastante interesante, con un buen soporte y que sirve sobre todo para unidades que tengan ataques de tipo corte, amigos, sí señores. Junto con también nueva actualización a la versión 9.0.2, digo decirlo yo ahí, amigos, si ahí me equivoqué un poquito. Y por último, nueva colaboración que se va a presentar, no se sabe cuál exactamente, seguramente los data miners ya habrán extraído información detallada acerca de qué se va a presentar. Pero bueno, habrá que esperar la información oficial por parte del equipo de Image MVP en esta nueva transmisión que se va a presentar el 16 de septiembre en Japón, y que posiblemente esta colaboración va a ser iniciada desde octubre, amigos, sí señores. Entonces, si no vamos por ahora, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme por las redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerden que los links, como siempre, los estoy dejando en la descripción de este video, y para los que ya se han suscrito al canal, activar la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Si no sé más, amigos, nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Adiós! We'll be right back.